Los capellanes, que asistimos a los enfermos en estos momentos de sufrimiento y de angustia, lo hacemos llenos de fe y de esperanza. Es emocionalmente fuerte, pero al mismo tiempo hermoso y gozoso poder acompañar al enfermo y a la familia, que en ocasiones no puede despedirse de un ser querido a causa de esta pandemia que estamos sufriendo. Aquí en el hospital, en estos días tan duros, los religiosos carmelos estamos cumpliendo con nuestro cuarto voto, que es de servir a los enfermos, aún con peligro de nuestra propia vida. Seguimos estando a vuestro servicio día y noche durante todo el año, con las consiguientes limitaciones que exigen las circunstancias actuales. Mucha gente se pensaría que nosotros, los curas, los capellanes, los sacerdotes, nos iríamos de vacaciones, que saldríamos en desbandada y sálvese quien pueda, pero no, ha nacido una revolución, ha nacido la Iglesia 2.0. Y estos días están siendo unos días muy especiales, llenos de muchas emociones, llenos de muchos sentimientos en los cuales nos vemos abogados a ayudar a la gente, a todos los pacientes que vienen a buscar refugio. Nuestra tarea fundamental en este tiempo es la de estar cerca de los enfermos y de los que están a su servicio, el personal sanitario en general. Lo que hacemos es cumplir con el mandato de Cristo cuando nos dijo: venid vosotros, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis. La Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispado de Valencia vuelca su labor y esfuerzo en estos días de pandemia en ayudar a los enfermos, los familiares y el personal sanitario. Nos encontramos allí, en el mismo enfermo, a Cristo enfermo, a Cristo que sufre, a Cristo en la agonía de la cruz. Porque cada vez que cada uno de nosotros, capellanes, personas idóneas, vamos al encuentro del enfermo, de sus familiares, del personal sanitario, es la propia presencia del Cristo que nunca abandona a los que sufren y a los que necesitan de auxilio. Un equipo formado por más de 60 sacerdotes, por personas idóneas, religiosos, religiosas y agentes de pastoral, que trabajan sin descanso para acercar la fe en un Dios que no nos abandona, la esperanza de que esta crisis sanitaria llegará a su fin y la eficacia de los sacramentos. A recibir el enfermo el perdón absoluto de todos sus pecados y debilidades, experimentamos el infinito amor de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Al tomar el Santísimo Sacramento en el viático, revivimos el misterio de la última cena de Cristo, en esta última cena de nuestro hermano. Que igual que está el médico, está el enfermero, está la que limpia, está el que lleva la comida, está el que cambia las sábanas, el celador, el todo, está también el capellán. Cada uno a lo suyo, el médico, el enfermero, el celador y el capellán, en su presencia allí, en la capilla, y donde se nos llama, como nos diría el profeta Isaías, consolando, consolad, consolad a mi pueblo. Pues ahora nosotros somos eso, el paño de hombros de muchas familias, de muchas personas. La Iglesia no abandona nunca a sus hijos en los momentos de mayor dificultad. Ese es un hecho que se dio a lo largo de toda la historia y que hoy se hace más patente. Y en esta situación tan difícil que estamos viviendo en toda España, no nos queda más que rezar, confiar, esperar,
de que este momento que estamos viviendo no tiene la última palabra. Y eso es lo que nosotros hacemos habitualmente en el hospital, acompañar, asistir y animar espiritualmente a los enfermos y sus familias. A raíz de la pandemia del coronavirus, pues se ha trastocado todo, ¿no? Un apoyo que además de en el enfermo se vuelca en la familia y en el que, con el respeto de las medidas de seguridad, se pone en valor la oración de intercesión. En los hospitales está Dios, en los que sufren y en los que alivian, cuidan y confortan. Dadas las características que tiene esta enfermedad, donde tienes que ser muy prudente y obedecer los protocolos que se ordenan, aparece la dificultad de que no puedes ayudar personalmente al enfermo como te gustaría. Pero surge ahí el valor de lo que no se ve, de lo que ve Dios y no los hombres, la oración de intercesión en la capilla y el ofrecimiento de la misa por ellos y por todo el hospital. Realizamos nuestra tarea con mucha precaución, procurando no hacer correr riesgos a los pacientes y familiares. Razón por la que no nos adentramos en la zona reservada a los pacientes de COVID-19, por los que rezamos e incluso si lo solicitan, celebramos el sacramento de la unción de enfermos o extrema unción y en caso de fallecimiento un responso, todo desde la capilla. Al impartirle la unción de los enfermos, sentimos como nuestras palabras no son nuestras. Son las palabras de Cristo, que viene en nuestra ayuda y que derrama su consuelo sobre nuestros corazones lastimados y heridos. Participamos también de su angustia ante su futuro incierto o ante el fin de sus días. Compartimos con él su sufrimiento. La gente está viniendo mucho a pedir oración. Hay que mantenerse firmes en la oración, en la entrega al Señor, en medio de las vicisitudes. Por muchas tentaciones que a veces tengamos, de que esto, tentación del pesimismo sobre todo, ahí está el Señor, dándonos ánimo y fortaleciendo cada día nuestra labor, que es preciosa. La labor de los capellanes y las personas idóneas de pastoral de los enfermos es también llevar la esperanza de Dios a los profesionales, la confianza de que juntos podemos derrotar a este virus y hacer frente a todo el dolor que ha causado. Animar, acompañar y también atender y asistir a los profesionales médicos y sanitarios del hospital, ¿no? Porque se están enfrentando a una cosa superior a sus fuerzas, ¿no? Están exhaustos, están necesitados también del amor de Dios y simplemente de que les acompañes, ¿no? En nombre de la Iglesia, hacer las veces de Cristo, que eso es lo que hacemos los cristianos. Todos y todas los que formamos este hospital, desde el servicio que no se ve hasta el que está directamente con el enfermo, estamos entregados con mucho cariño, para que nuestros enfermos estén bien acompañados y bien cuidados en esta delicada situación donde muchos están solos. Y al confortar a los médicos, al personal de enfermería y a todos cuantos llevan la sagrada misión de tratar y de cuidar a los enfermos con gran esfuerzo y sacrificio, a una costa de sus propias vidas, en un inmenso acto de generosidad, sabiendo que un enorme número de ellos también caerán enfermos, incluso algunos morirán, nos unimos a su cansancio, a su sentirse desbordados por las circunstancias, a su angustia, a su cuerpo agotado y su alma dolorida, y sentimos cómo, de lo más profundo de nuestro ser, allí donde habita Dios, surge una palabra de eterno agradecimiento, una palabra de bendición. Los profesionales de la salud que pasan por nuestra capilla día a día a pedirle a Dios la fuerza para enfrentarse a lo que tienen que hacer en su día a día. Primero vienen a entregar el día a Dios y luego ya se van a sus tareas y se alimentan con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mantenemos una parte de la capilla abierta desde la mañana hasta la tarde, donde vienen a buscar silencio, consuelo y ayuda espiritual aquellos que pueden y que lo necesitan.
Estamos llamados todos a no desentendernos del prójimo, sea adulto, sea niño, sea de mi ideología o no lo sea, remamos todos en el mismo sentido y en la misma barca. Y a vivir la Iglesia desde la Iglesia doméstica, desde el teléfono, el WhatsApp y la presencia, sobre todo en la oración, consolando a aquellos que viven sin consuelo, a aquellos que viven sin esperanza, sin el consuelo de la fe. En el hospital, de una manera también totalmente nueva, una manera totalmente diferente, del poder entrar a ver al enfermo, del poder entrar con la familia, del poder hablar con la familia, de que la familia pues se desahogue, esté contigo. Ahora el enfermo está solo y nos llevamos a casa ese dolor, ese sufrimiento, para hacer la oración aquí. Ahora, en tiempos del coronavirus, atender especialmente al personal sanitario que está tan necesitado de esa comprensión, de ese afecto. Y entonces, en este tiempo, de manera especial, Cristo se quiere hacer presente de nuevo en medio de nosotros, y es lo que nosotros estamos haciendo: atender a los enfermos, a sus familias, y también, sobre todo, especialmente a los sanitarios, al personal sanitario y al personal hospitalario que atiende todos los días el hospital. Una acción pastoral de la Iglesia que también llega a los enfermos aislados en sus casas, a los dependientes, a los discapacitados y a todos los que viven en residencias de personas mayores. Una Iglesia que acompaña en el sufrimiento y que no deja a ningún hijo solo a pesar de la distancia. Un equipo volcado en el amor de Cristo que les impulsa a acudir y atender a los más débiles en medio de las grandes dificultades. Si te llaman y tienes que ir, da igual que sean las 2, las 3, las 5, que las 8 de la mañana, no hay ningún problema, ahí estamos, pero de una manera diferente, de una manera totalmente diferente, acompañándolos desde la presencia, desde la oración, desde la misa diaria, aunque sea en soledad. Que podamos seguir siendo luz y sal para todos aquellos que nos contemplen, para todos aquellos que vengan a por una palabra de aliento, de esperanza, y nos ayude en nuestro caminar. El padre Jofre, guiado por las palabras del Evangelio y confiándose a la Madre de Jesús, supo motivar a la ciudad ante el sufrimiento de tantas personas de la calle que se sentían abandonadas. Hoy estamos ante la encrucijada frente a la cual la Virgen nos sigue pidiendo que echemos una mano, que apoyemos como buenamente podamos por el bien de los demás. Mientras nos lo permitan, esta capilla seguirá siendo la estrella del mar que nos guía en la tormenta. Qué importante es rezar por los enfermos, siempre, pero ahora se ve su valor claramente. Donde yo no puedo llegar físicamente, llega el consuelo de mi oración por ellos ante Dios y la Virgen. Juntos podemos derrotar este virus. Juntos podemos hacer frente al dolor y al sufrimiento causado por las muertes de ese virus. Juntos podremos alcanzar también, después de esa larguísima cuaresma, la Pascua de la Resurrección. Mi experiencia, de modo particular, en este tiempo de pandemia, a los enfermos a los que atiendo en la UCI, que están muy graves, es que en el momento de administrarles, la unción de los enfermos, siento de manera emocionada la presencia de Jesucristo resucitado, presente en medio del dolor. Porque nosotros los cristianos no morimos, pasamos a la vida eterna. Y algún día, a pesar de todo lo que estamos viviendo, vamos a estar delante de Dios, delante de nuestro Salvador, donde no habrá más dolor, más sufrimiento, más muerte. Doy gracias a Dios por la posibilidad que tengo de servir aquí en este hospital como sacerdote. Y estoy convencido que con la eficacia de los sacramentos que nosotros llevamos, estamos ayudando a muchas almas a ir al cielo. Y para eso estamos nosotros, para llevar al enfermo la presencia de Cristo. Confiamos en que esto va a pasar y resistiremos fuerte, porque nuestra roca y nuestro refugio y nuestra fortaleza es el Señor. Y es esa esperanza que nos alienta a continuar viniendo cada día al hospital
y sirviendo a aquellos que más necesitan. Benditos sean nuestro personal sanitario. Benditos sean todos los que luchan contra la epidemia. Que Dios nos ayude a todos nosotros.